pasión por las motos la tuviste desde muy pequeña o desde grande? No, desde muy chiquitica, muy chiquitica. Yo me quedé en una familia prácticamente motociclista, digámoslo así, porque mi familia es del pueblo y en un pueblo es normal que se manejen motos. Entonces, nada, yo aprendí a manejar motos desde muy chiqui. El tema de los viajes sí ya empezó a venir después, pero sí, la moto siempre ha estado. ¿Cómo se llevan con las agrupaciones y el taller en Venado Tuerto? Y preferimos tener una buena relación con todos a involucrarnos de lleno con una y que después por ahí, viste, te limite en lo que es el contacto con otra gente que por ahí, viste, que pasa mucho en este ambiente de que, bueno, sos de tal color, el otro te deja, no, de aquel no vayas porque, o no lo invites al evento porque está con fulano. Son todos iguales dentro del taller. Como también nosotros pretendemos tener la misma relación de camaradería o de amistad, lo que se forme, con todos. Con los que se pueda, ¿no? Y siguiendo el hilo de las agrupaciones, ¿cómo ves a la mujer ahí adentro? Es un tema. Todavía vienen con esa impronta de antes de es cosa de hombre. Pará. Hasta acá, vos podés venir al reci, podés venir a comer el asado a veces, pero no te metas en esto, porque es cosa de hombre. Tiene más lugar la mujer acompañante en esas cuestiones que la que maneja. Pero me parece que todo depende del lugar que cada uno quiera ocupar dentro de un grupo, siempre es así. Y si una mujer va a ir a querer hacerse notar, sí puede traer inconvenientes. Como un hombre. Si un hombre va a hacerse notar a un grupo de nuevito, también va a traer inconvenientes. Siempre son grandes cosas positivas que las negativas, ¿no? Y en el tema de lo negativo, quizás yo lo veo que en su momento puede ser como maluquito, algo como feo, pero ya después queda como una anécdota chévere, ¿no? De pronto, ahorita que estuve haciendo una ruta en Colombia, hice una ruta así que fue como bastante retadora al sur del país. Y bueno, fue una ruta que no me la esperaba, me habían dicho otra cosa totalmente diferente. Entonces sí, la pasé bastante mal, me perdí muchísimo, me caí, bueno, todo. Pero hace parte del viaje, ¿sí? Hace parte de la ruta. Digamos que en ese momento, en esas horas, fue como súper incómodo, como que estresante. Una ruta donde pasan los 40 grados, se me había acabado el agua, yo no llevaba agua suficiente, no sabía cómo era la ruta, no hay tiendas, piedras así gigantes. Era una ruta bien compleja. Tocaba pasar una lanchita, una lancha porque hay un río que corta la ruta. Y nada, ninguno me quería ayudar a cruzar la moto súper pesada. No entraba a la balsa. Pero ya, como que hoy día lo recuerdo y digo, como, ay, tensión, esa experiencia, ¿sí? Esas experiencias como que te van a... Antes de empezar a viajar sola, ¿tuviste la posibilidad de estar en alguna agrupación o club de motos? Sí, claro. Yo estuve en un club de motos aquí en Bogotá, en Colombia. Yo estuve casi unos 5 años, tal vez. Era un club de motos de solo mujeres. Éramos muchísimas chicas, más de 50 mujeres, muy guerreritas, había de todo. Habían chicas que se especializaban en moto velocidad, otras en enduro, otras en viajes, otras que simplemente estaban aprendiendo, otras que utilizaban la moto del día a día. Bueno, era una gran variedad y era de todos los cilindros. Éramos un grupo muy grande y duré con ellas casi 5 años, hasta cuando ya salí de viaje. Yo he compartido ruta, estuve compartiendo harto ruta con un argentino que conocí en Brasil. Con él nos cruzamos mucho tiempo porque estuvimos haciendo el norte de Chile, después hicimos parte de la Patagonia juntos, hicimos un viaje de mochileros los dos, desde Uruguay hasta Colombia, después él se devolvió en avión, yo me devolví sola. Entonces sí, he vivido esa parte de compartir viaje, me gusta muchísimo viajar sola, me encanta.
pero también disfruto mucho viajarlo con compañía, o sea, no estoy cerrada a una sola banda. Sí considero que es necesario primero viajar solo para conocerse, aprender, tener pues claridad de qué te gusta, qué no, y ya después saber cómo, con qué persona sí puedo viajar y con qué persona no, ¿no? Porque no con todo el mundo no se puede viajar, y no porque la otra persona sea mala, sino porque todos somos humanos y pues no nos entendemos de la misma manera, ¿no? Viajando, de verdad que somos personas diferentes. Entonces es necesario conocernos. Y si lo que tú dices, pueda que yo tenga a mi mejor amiga y con ella nos entendamos súper bien en otros aspectos, pero nos vamos a viajar y ya no nos entendemos, por ejemplo. Entonces, nada, es cuestión de conocerse y saber con quién viajas y con quién no. Y depende del tiempo también, ¿no? No es lo mismo vivir ya de viaje como hacer un viaje de un fin de semana, de una semana. Bueno, Lilian, quiero que me cuentes cómo fue el tema del relevo, que me expliques eso, que le cuentes a la gente el tema del relevo y qué tan importante fue para vos y para todas. El relevo fue el primer relevo mundial de mujeres en moto. El relevo era una posta y nació en Escocia en febrero del año pasado y fue pasando de país en país solo por mujeres. Una misma posta, un mismo objeto. Bueno, ese bastón adentro tenía un GPS para ubicarlo y tenía unos papiros adentro donde todas las participantes firmábamos. Recorrió más de 80 países. Pasó por lugares de guerra. Pasó por lugares en donde en todo el país había una sola mujer que cruzaba. Hubo lugares en donde una mujer de otro país tuvo que ir a cruzarlo por la frontera porque eran los lugares donde las mujeres tienen muy limitada su vida. Estuvo recorriendo toda América y en noviembre nosotros lo recibimos de mano de las chilenas en Mendoza, ese mismo bastón. Y tuvimos 7 días y lo llevamos a Uruguay, que siguió su viaje. Cruzamos todo el país, todas mujeres en moto. Lo que vi también, chicas que nunca habían hecho un viaje largo, y nosotros tuvimos la suerte en nuestro país de ser el país con más variedad de cilindradas y de marcas, y todas pudieron entrar. Había desde 150 centímetros cúbicos para arriba. Entonces, eso movió a un montón de chicas. Íbamos pasando y saludábamos las nenas de las manos de la mamá y los nenes chiquititos, saludarlos. Y en una de las charlas hablamos de qué importante es saludarlos a los dos por igual, porque que vean, que mirarlos, levantarte la visera y que vean que sos una mujer, que te sacás el guante y tenés las uñas pintadas, y que tanto ese nene como esa nena de 5 o 6 años están viendo que la mujer puede también. Entonces ya esa criatura, el varón, va a crecer con un tabú inexistente. Y la nena también. Entonces, eso va contagiando y lo pueden buscar en las redes. Hay un montón de videos de mujeres viajando. Es cuestión de animarse en una Zambretta, una Puma. Si nuestros abuelos lo hacían, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Tenés alguna persona en la cual la admires? Mira que yo admiro muchos viajeros. Admiro los viajeros que tengan humildad, admiro los viajeros que no compiten con ninguno, admiro los viajeros que siempre están rescatando el valor de los otros. Yo pienso que los viajes no son una competencia. Tú no eres más ni menos porque viajaste 5 años, 4 años o porque viajaste 1 mes. Somos iguales. O sea, si tú viajaste 1 mes y yo viajé 10 años, estamos en la misma condición, tus aprendizajes son diferentes a los míos, ya, ¿sí? Entonces el viajero que está todo el tiempo rescatando eso, que no está compitiendo, hoy en día veo mucho eso, como que estás diciendo como que no, yo nunca he vuelto a mi casa, por ejemplo. Entonces el decir eso como que ya te hace más, o yo hice esto, o hice esta ruta y esta tú no la hiciste, ¿sí? Entonces esas cosas no me gustan, el que está todo el tiempo sin estar como en esa disputa, me gusta, me llama la atención. De Argentina admiro muchísimo a Yago,
Y, pero entonces yo lo conocí antes de salir de viaje, una persona súper humilde, a pesar de ya 10 años de estar en la ruta. Entonces, te pongo el ejemplo porque ese tipo de humildad es lo que me gusta en un viajero. Ya después en el ámbito femenino, Alicia Sornosa, de la española, me encanta muchísimo cómo maneja todo el tema de sus viajes, cómo lo hace, el carisma que tiene, todo el tiempo como queriendo ayudar, eso me parece muy lindo en ella y lo rescato muchísimo. Y bueno, y la lista sigue. Las chicas, perdón, de Chile lo entregaron en las cuevas Mendoza y nosotros lo cruzamos y lo entregamos en Paysandú, Uruguay. Nosotros así pasamos a Uruguay. Fueron 7 días. Nosotros teníamos solo 7 días para cruzarlo. El tiempo lo estipulaba la organización central, que era la de Inglaterra. A cada país le dio un tiempo de acuerdo a la superficie, ¿no? Y nosotras teníamos 7 días para recorrerlo y se fueron a lo largo de todo el año, se fueron armando las rutas, hubo un grupo de organizador y se fueron armando las rutas, cosa de cumplir con ese tiempo. Hubo paradas en Córdoba capital, en Mendoza, bueno, obviamente en Mendoza capital las chicas hicieron noche, partieron ahí, pararon en Córdoba capital. Noche ahí, noche en Rosario y e hicimos noche en Gualeguaychú, porque tuvimos que buscar también la ruta que fuera más directa. Pero bueno, también estaba muy bien organizado, entonces por tramos tuvimos vehículos de apoyo. Todo lo que se hacía en cada país lo organizaba su país. Hubo países en que las chicas hicieron 3 chicas todo el recorrido totalmente solas. Nosotros en nuestro país tuvimos una organización y hubo un empuje y una garra terrible entre nosotros, estábamos re entusiasmadas, entonces hicimos rifas para bancar la nafta a muchas chicas que no podían, para que no se queden afuera, pagamos parte de los hospedajes también, O sea, a voluntad, o sea, podía participar la que quisiera y para participar de un modo oficial en lo que fue el relevo mundial. Vos tenías que inscribirte en una página de la Organización General, que era la de Inglaterra. Y entrábamos a formar parte de esa lista de guardianas, se le llamaban porque éramos las guardianas del bastón ese, de guardianas mundiales. O sea, nosotras estamos todas, las argentinas, estamos en un listado que en este momento creo que quedó en el Museo de Motociclismo de Londres. Consta la participación de todas. Aparte, todas dejamos un mensaje. Y después, bueno, cada país se organizó, ya te digo, nosotros organizamos muchos eventos, hicimos muchos eventos como para darnos a conocer y poder atraer a más mujeres, que ninguna quedara afuera. Viste, nos hicieron nota las chicas como ser en Telefe, en los canales de Jujuy, de Córdoba, de Tucumán, de Mendoza, un montón de medios que fueron contactos nuestros. Viste, yo conocí al de la radio de mi ciudad, iba y le contaba, y si le interesaba, le contaba, y esa nota la escuchaban más mujeres que quizás se sumaban. Y pues, imagínate que éramos, en el tramo en que menos mujeres fuimos viajando en grupo, éramos cerca de 60. ¿Viste? Obviamente hubo tramos en el que había muchísimas y otros tramos que éramos menos. No era una caravana interminable, nos organizamos de un modo a conciencia, para que sea seguro para nosotros y para los que viajaban también en auto. obvio. Entonces éramos cápsula de 5 o 6 chicas, de acuerdo a la cilindrada. Estuvo bien armado. ¿Y de Uruguay iba a Brasil? De Uruguay fue a Brasil, de Brasil pasó a Paraguay. Y de Paraguay se fue para Sudáfrica. Entonces, bueno, siguió Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y de ahí se fue en avión a Sudáfrica. Y terminó en ¿Le Emiratos pagaron Árabes. un pasaje al... Sí, señora, al bastón. Bien. Sí, al bastón. Eso obviamente salió de la Organización General.